Hoy es lunes 18 de enero y estoy entrando en la zona de Playacar. Todas estas playas están ubicadas en Playacar. Entonces, hoy quiero hacerte el recorrido como ya es costumbre aquí en el canal. Voy a recorrer toda esta zona para pasar por todos los hoteles y así tú veas cómo se encuentra la playa y cómo está la situación en cada hotel de aquí de Playa del Carmen. Entonces estoy apenas pasando el muelle de los ferries que está aquí en el centro. Allá está el señor Frogs. Y el día de hoy la playa, vean nada más cómo está. Wow, en serio que el color está hermoso. Se ve muy bonito el mar el día de hoy. Es mediodía. El sol está muy fuerte. Miren, casi no hay nubes. La verdad que los últimos días sí ha bajado mucho la temperatura. Llegamos hasta los 15 grados aquí en Playa del Carmen. Tal vez les pudiera parecer muy poco, pero pues aquí estamos acostumbrados al calorón. Y pues últimamente hemos estado a 16 grados, 20. Entonces, tómalo en cuenta porque en la noche y en las mañanas la verdad que sí refresca. Entonces mi recomendación es que sí te traigas al menos un suéter y un pantalón. Y pues desde aquí voy a comenzar mi recorrido. Este es el Playa Carpalas. Y así está la playa. Entonces, voy a caminar hasta donde se acabe. Y ya les muestro los hoteles. Entonces amigos, todo esto es Playacar fase 1. Toda esta zona son puras residencias, son puras casas. Ya más acá adelante, es en donde comienzan todos los hoteles. Entonces miren, aquí están las casas que dan hacia el mar. Bueno, y después de caminar unos 15 minutos más o menos, he llegado al primer hotel de aquí de la zona hotelera de Playa del Carmen. Y es el Sunset Fisherman. Es el primero. Y pues así está. Acá está la playa y prácticamente no hay nada de espacio de arena. Casi no hay playa, como pueden observar. Está aquí el hotel y luego está el mar. Se ve un poco revuelta de este lado el agua, toda la orilla. Y pues aquí está el hotel.
Este es el hotel de Reef Playa Car y así está su playa. La verdad que todo este tramo, como pueden ver, la orilla está de color pues como verde, chocolatosa. No está azul turquesa. Y la playa está erosionada, prácticamente no hay playa. Se ve muy rara. Así está el Reef Playa Car. Y este es el hotel Riu Palace y así está la playa. La verdad que no sé por qué de este lado la playa se encuentre así. Pero pues yo te muestro a día de hoy, 18 de enero, realmente cuál es la situación de cada hotel. Entonces pues, así es la realidad y así está. Bueno, y esta es la playa del hotel Royal Hideaway. Y pues de este lado ya hay un poco más de arena. Como pueden ver, hay mucha playa. Y el agua pues ya se empieza a notar un poquito más turquesa y está menos revuelta. Voy a seguir caminando para allá a ver qué tal. Y pues voy entrando al hotel Riu Playa Car. Y pues miren, así está.
Así está el hotel Viva Windham Maya. Y amigos, estoy pasando por el hotel Riu Palace. Miren, de este lado. Y acá está la playa. Ahora este es el hotel Riu Yucatán y así está la playa hoy 18 de enero. Y aquí están los hoteles Iberostar Tucán e Iberostar Quetzal. Así está la playa. Y pues amigos, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero te haya servido toda esta información. Lo hago para que más o menos te des una idea de cómo va a estar tu hotel, si es que vas a visitar alguno de estos que están aquí en la zona hotelera. Entonces pues prácticamente aquí es el final de todos los hoteles aquí en Playa del Carmen. Dale like y suscríbete porque voy a seguir subiendo mucha información sobre Playa del Carmen para cuando tú lo visites. Entonces pues desde aquí me voy a despedir y nos vemos en un próximo video.